At that time, I had no idea what I was seeing. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors. It moved fast. It collected and then dispersed. But what it was, what he was, I am not sure even now. En febrero de 1974, Philip K. Dick, un famoso escritor de ciencia ficción, tuvo una experiencia de contacto que no solo cambió su vida, sino también el mensaje de su trabajo. Un día, tuvo una revelación. Estaba sentado en su apartamento en el condado de Orange, y de repente, comenzó a darse cuenta de que había una presencia alienígena que le hablaba y le brindaba información válida, que él podía confirmar o negar. Él lo llamó la clave VALIS, siglas en inglés, Sistema de Inteligencia Viva, Activa y Basta. Él creía que VALIS estaba controlando a la raza humana y nos hacía cosas, a veces de una manera engañosa, y a veces para iluminarnos. Él se creía un vehículo de VALIS. En sus siguientes cuatro libros, que estaban relacionados con VALIS, fueron algunos de los más asombrosos libros jamás escritos. Creía que estaba conectado a una cierta inteligencia que estaba fuera del planeta, que le estaba dando información. Philip K. Dick era uno de los escritores de ciencia ficción más importantes y visionarios de todos. Por ejemplo, uno de sus libros se convirtió en Blade Runner, la exitosa película con Harrison Ford. También Destino Oculto, con Matt Damon, que se basó en una historia corta que escribió. Y también Minority Report con Tom Cruise. Pero lo que es particularmente interesante es que hay un cruce con Philip entre el mundo de la ciencia ficción y lo que podría ser una especie del fenómeno ovni. Todo gira en torno a su libro VALIS y la idea de lo que era esencialmente, adaptó la información de los extraterrestres para el hombre. Y en varias ocasiones lo mencionó, porque sintió que sacaba conceptos e ideas a la luz, que en realidad no todas provenían de él. Esencialmente estaba descargando, sin saberlo, información, conceptos e ideas de alguna otra inteligencia que quería llegar al dominio público, para que nosotros los analizáramos y reflexionáramos sobre ello. Philip K. Dick tuvo una experiencia de contacto con una presencia de otro mundo. ¿Pero qué estaban tratando de transmitir y por qué? Philip K. Dick tuvo contacto con una teología antigua conocida como el gnosticismo. Lo que creían los gnósticos era que vivimos en un mundo falso gobernado por un dios falso que nos está utilizando por alguna razón misteriosa, y que todo lo que nos rodea es falso, y eso fue la revelación que Dick tuvo con VALIS. Que estamos en una realidad falsa, alterada, como los gnósticos decían, y que estamos gobernados por el Demiurgo, un dios falso. Cuando planteó eso, provocó un resurgimiento del interés por el gnosticismo. A finales de los 90, se estrenaron dos películas que estaban fuertemente influenciadas tanto por Dick como por el gnosticismo. La primera salió en el año 1998, que es Dark City, Ciudad Oscura. Un año más tarde salió otra película llamada Matrix, que era incluso más alucinante que la Ciudad Oscura, porque entraba en la idea de una inteligencia robótica que controlaba esto. Una inteligencia artificial que controla a máquinas que nos persiguen. Y había agentes que podían tomar cuerpos y salir de los cuerpos, que es un concepto muy gnóstico. Comenzó este tipo de resurgimiento de las actitudes gnósticas y ahora está alcanzando toda la fuerza. El gnosticismo es una de las teologías más influyentes en este momento. En películas y libros, y por todas partes. Los investigadores informan que Philip K. Dick ya no solo escribía sobre conspiraciones gubernamentales y realidades alternativas. Lo estaba viviendo en carne propia. Comenzó a preocuparse mucho después de que su casa fue asaltada varias veces. Y su teléfono fue intervenido después de su misteriosa muerte en 1982. Los expertos pensaron que podría ser posible que el gobierno se diera cuenta de su participación en una fuente extraterrestre. Philip K. Dick fue referenciado por un físico de láser de anillo, que estaba trabajando en Gary Patterson. Y esto fue en 1982. La investigadora Linda Moulton cuenta un hecho interesante. Yo estaba trabajando en una película sobre el entrenamiento de astronautas en Colorado, en Lockheed Martin, y estaba buscando un laboratorio y me topé con VAL Aerospace. Así de inocente fue todo esto para mí. Habían otras tres o cuatro personas que estaban allí por trabajo, y una de ellas era un hombre. Decía Gary Patterson. Y láser de anillo. Y tenía el nombre del laboratorio en su identificación. Entonces, cuando tuvimos un descanso, dije que veía que era de Gary Patterson. Le pregunté si podría hacerle una pregunta sobre el trabajo con anillos de láser. ¿Alguna vez ha tenido alguna asignación sobre ovnis o extraterrestres?
me dijo que estamos en un universo lleno de vida. Hay tecnologías que pueden doblar el espacio y el tiempo, de un extremo al otro del universo. Y que existía un escritor llamado Philip K. Dick, que escribió en uno de sus libros, una descripción absolutamente precisa de lo que es y que es cierto en el universo. Si se puede controlar la gravedad, el espacio y el tiempo, se puede estar en este punto y querer ir a este otro punto, no importa si está a millones de años luz, o a 10.000 millones de años luz. Solo se hace que la tecnología tome el punto en donde se está, y el punto del universo al que se quiere llegar, se acerca, y se crea un portal en el planeta en el que se entra, y del otro lado del portal, se encontrarán en otro planeta a muchos millones de años luz de allí. Dijo que esto estaba sucediendo en nuestro universo ahora. Existen seres que pueden pasar sin utilizar el tiempo, de un extremo del universo a otro. ¿Es posible que el gobierno haya rastreado a Philip K. Dick, después de su experiencia de contacto? ¿Y podría tener esto un vínculo con su muerte? Un experto de la sección especial del Cuerpo de Marines sugiere que después de que el gobierno se enteró de la experiencia de Philip K. Dick, sospecharon que había estado en contacto con un satélite alienígena, al que la sección especial llama el Caballero Negro. Investigadores buscaron archivos en la sección especial sobre el Caballero Negro, porque parecía haber una conexión allí. Philip K. Dick fue contactado por el Caballero Negro, que es un satélite extraterrestre, que ha estado flotando alrededor del planeta en una órbita polar. Tiene un patrón muy extraño. Por lo tanto es difícil de seguir, difícil de predecir exactamente y es bastante pequeño. El astronauta Gordon Cooper llegó a volar cerca de él en su viaje alrededor de la órbita del planeta. Dijo que era negro y verde. Color negro con una especie de luz verdosa, parecía brillar o pulsar un poco. Parecía tener una presencia en él. Pero eso fue todo lo que notó. Y ahí está, lo que hemos determinado con el tiempo, gracias a tener un especialista, quien intentó verlo y comunicarse con él. Lo que sabemos es que es un satélite de origen muy antiguo. Algunas personas han dicho 13.000 años. Pero creo que debe tener más de 100.000 años. Parece tener suficiente inteligencia artificial operacional a bordo, que ha estado registrando datos e información en el planeta Tierra durante mucho tiempo desde que llegó aquí. Ya no parece estar enviando una señal al espacio, ni parece recibir ninguna señal proveniente del espacio. Por lo tanto, creemos que cualquier comunicación que tuviera con su fuente de origen se detuvo. También sospechamos, debido a su naturaleza, que su fuente civilizada se ha detenido, por lo que simplemente está flotando alrededor del espacio. Está fallando. Es una inteligencia artificial y un sistema informático, y un sistema mecánico electrónico que está fallando, porque es muy viejo. Entonces, está procesando información y no sabemos por qué se está comunicando con la gente. Se comunica con las personas que estén más cerca y comenzará a hablar con ellos. Tal vez realmente no entienda nuestro idioma. Así que se comunica con recuerdos e imágenes y cosas que se han grabado. Puede que sea todo lo que sabe hacer. Le transmitió información a Philip K. Dick. Definitivamente se comunicaron con él, le comunicaron todos los libros y las cosas que estaba escribiendo, era todo esto, ya sabes. Una especie de flujo extraño de descarga de conciencia, que era una combinación de lo que llegaba a su cerebro y cómo su propio cerebro creativo lo procesaba, y estaba interactuando con él y seguiría haciéndolo. Seguirá hablando con la gente y transmitirá información al cerebro de las personas hasta que se apague o hagamos algo al respecto. Hay personas que están destinadas a difundir mensajes y ciertamente, escritores, productores de películas y programas de televisión de Hollywood. Este es el tipo de personas que pueden diseminar información a través de los medios de comunicación y a través de historias supuestamente ficticias, por lo que naturalmente, serían las personas a las que se acercarían, los poderes superiores que están tratando de hacer llegar su mensaje a otros. Y luego tienen científicos y físicos e ingenieros que han sido contactados a lo largo de los años, personas cuyas opiniones sobre estos grandes temas, si estamos solos, si hay extraterrestres y si hay vida en el universo. Si ciertas personas influyentes están en contacto con un satélite con inteligencia artificial alienígena. ¿Es posible que el gobierno lleve un control de quiénes son y qué están recibiendo? Personas como Carl Sagan, que es probablemente el portavoz más poderoso del llamado ámbito del materialismo científico sobre las cosas, pero durante muchos años antes de convertirse en el adalid de la desmitificación, en realidad estaba muy interesado en los extraterrestres y la vida extraterrestre, y fue muy público al respecto. Pero su mentor en Harvard, era el Dr. Donald Menzel, quien también era astrofísico como Carl Sagan, y supuestamente era parte de una organización llamada Majestic 12,
que supuestamente existió desde la década de 1940 en adelante desde el accidente de Roswell. Y su trabajo era ser la cara pública para desacreditar los avistamientos de extraterrestres y ovnis. Lo que es interesante es que falleció en 1972, y 1972 es el año en que Carl Sagan pasó de estar interesado en extraterrestres y ovnis, a ser del público escéptico, y el desacreditador público de todas las cosas que tienen que ver con la vida extraterrestre. La historia de Philip K. Dick es realmente fascinante y deja muchas preguntas sin responder. Pero en sus obras estarán algunas de las respuestas.